Ya lo veníamos avisando desde que tuvimos el placer de probarlo por primera vez gracias a su versión de acceso anticipado en Steam, pero nos cuesta dejar de alabar el gigantesco trabajo que han hecho en Motion Twin con Dead Cells, uno de los candidatos más serios a convertirse en el indie del año y todo un imprescindible para los amantes de los roguelite, la acción y las plataformas bidimensionales. La premisa de esta aventura es tan simple como arriesgada: combinar la jugabilidad y mecánicas de un Metroidvania con la estructura y los elementos típicos de un roguelite. Así pues, tenemos una odisea de acción y plataformas en 2D con mapas relativamente grandes que podemos explorar a placer para encontrar todo tipo de secretos, mejoras para nuestros personajes, armas, artefactos e incluso habilidades que nos permitirán alcanzar zonas que en un principio son inaccesibles. Eso sí, solo tenemos una vida para pasarnos el juego, de modo que si morimos nos tocará volver al punto de partida, lo que a su vez provocará que el diseño de los niveles cambie por completo, obligándonos de este modo a explorarlo todo nuevamente en busca de las salidas y de las piezas de equipo que nos ayuden a sobrevivir. Ya os vamos avisando que es un título muy desafiante con un nivel de dificultad bastante elevado, aunque muy bien medido y equilibrado. Por ello, busca ayudarnos con un sistema de progresión muy interesante que nos permitirá desbloquear diferentes mejoras permanentes de cara a nuestras próximas incursiones. Para ello, simplemente nos bastará con reunir una serie de células e invertirlas en la tienda de uno de los personajes que nos encontraremos en las secciones de descanso que hay entre los mapas principales. Evidentemente, a medida que avancemos también encontraremos nuevos servicios en los que invertir estas células, las cuales se quedarán guardadas una vez que las usemos, por lo que, al final, hasta la peor de nuestras partidas nos hará progresar un mínimo y no la sentiremos como una pérdida de tiempo. Volviendo a lo que es el diseño de niveles, cabe destacar que todas las habitaciones y secciones que visitaremos están elaboradas a mano, por lo que el componente aleatorio del juego solo se ocupa de mezclarlas y ordenarlas de diferentes maneras para que el camino no sea siempre el mismo. El diseño de todas ellas está cuidadísimo y muy estudiado para ofrecer situaciones muy interesantes, desafiantes y estimulantes en lo jugable, sin perder en ningún momento ese equilibrio que hemos mencionado. No en vano, hay un buen número de secretos y eventos que siempre están en el mismo lugar y que nos servirán como punto de referencia para orientarnos a lo largo de los gigantescos mapas que tendremos que recorrer. Además, estos puntos fijos tienen su recompensa asociada, ya sea en forma de ítem clave, de un plano para desbloquear una nueva mejora u objeto en la tienda, o incluso de una habilidad permanente para poder acceder a nuevos lugares en nuestros próximos intentos. Estamos ante un juego que no deja de abrirse ante nosotros para darnos multitud de posibilidades de avance. Por otra parte, cada región cuenta con sus propias peculiaridades, trampas y monstruos únicos, haciendo que su desarrollo siempre sea muy variado y entretenido. Todo este gigantesco trabajo de diseño caería en saco roto si la jugabilidad no estuviese a la altura, cosa que, por suerte, no es el caso. Más bien al contrario, ya que los controles responden a la perfección, permitiéndonos saltar, esquivar y golpear con muchísima fluidez y naturalidad gracias a la altísima movilidad de nuestro héroe. El sistema de combate nos permite equiparnos un arma principal en cada mano, así como dos artefactos que podremos usar para colocar trampas, torretas, lanzar granadas o incluso desatar ciertos poderes. La variedad de armas es altísima, tanto cuerpo a cuerpo como a distancia. Todas ellas tienen sus características y peculiaridades únicas a la hora de manejarlas y además cuentan con una ingente variedad de modificadores pasivos aleatorios que pueden afectar a nuestra forma de jugar. Con estos cuatro ítems se ha conseguido crear un sistema de combate repleto de posibilidades en el que tendremos que usar todos nuestros recursos para sobrevivir a los peligros que nos esperan. De igual modo, no todo será pelear, ya que existen multitud de secciones puramente plataformeras y repletas de letales trampas que nos pondrán constantemente a prueba y que tampoco se quedan atrás en lo que a diseño se refiere. Y claro, todo ello aderezado por ese componente de exploración que tanto nos cautiva de los mejores Metroidvania. Para rematar todo este dechado de virtudes, tenemos un apartado audiovisual simplemente sobresaliente. El pixel art del que hace gala en todo momento es realmente espectacular, con unos fondos cuidadísimos, unos personajes muy detallados y unas animaciones fluidas y naturales como ellas solas. Y todo esto arropado por un diseño artístico fascinante con mucha personalidad. Finalmente, del sonido solo podemos aplaudir su fantástica banda sonora, la cual da una considerable importancia a la guitarra española para crear una atmósfera única y épica que ambienta a la perfección nuestras peripecias. Llevamos meses jugando a Dead Cells gracias a su versión de acceso anticipado para Steam,
y todavía sigue sorprendiéndonos en cada partida con nuevos secretos, eventos y descubrimientos que desconocíamos. Es un juego tan grande, con tantos contenidos, tan bien diseñado y estudiado, con una jugabilidad tan adictiva y con un apartado audiovisual tan atractivo, que nos resulta imposible cansarnos de él, convirtiéndose automáticamente en uno de nuestros juegos favoritos de este año. Todo un imprescindible que no deberíais dejar escapar.